La solución definitiva al problema de las quebradas estaría cerca, luego que una empresa canadiense mostrará su interés por ejecutar el importante proyecto. En 2 meses comienzan y nosotros hacemos el contrato Estado a Estado con Canadá y comenzarían los trabajos. Ellos nos han dicho que desde el momento que comienza la obra, en 18 meses está totalmente garantizado que se concluirían todas las obras. En los próximos días, el gobernador regional de La Libertad sostendrá una reunión con la embajadora de ese país para finiquitar los detalles de la obra. Adelantó que el proyecto comprendería las quebradas de León, San Ildefonso y San Carlos y se ejecutaría en 18 meses. Totalmente integral. Esta va a tener atención las 3 quebradas. Quebrada del León, San Ildefonso y San Carlos. Y lo que es más, no va a entrar por ninguna parte del Porvenir ni el Laredo. Eso significa que no va a haber expropiaciones de viviendas. Manuel Yempén, en tanto, reconoció que esta acción tuvo un largo aplazamiento, aunque la causa habría sido la falta de financiamiento para elaborar el expediente técnico, por lo que exhortó al gobierno central la apertura de una partida económica para ese fin. Y no se tomó con previsión, ¿saben por qué? Porque no existe ningún gobierno regional, ningún gobierno provincial ni distrital que haya presentado proyectos de prevención, porque no tienen financiamiento para eso. Eso es la gran ausencia. El titular liberteño informó además que vienen desarrollando una serie de mesas de trabajo con los comités de defensa civil de la región para dar a conocer el plan de acción ante un eventual fenómeno de El Niño, como el ocurrido en marzo del 2017.